hoy para toda la actividad, la Fundación de Mami Saludos y Casa de los Campos de México. Les invitamos a parte de todos a visitar la página de internet www.gosfilpaz.mx. Usted encontrará videos, audios, artículos que puede bajar, copiar, crear. Hágalo ya de pronto porque los tiempos están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Vamos a continuar, por favor, el tema. Hoy nosotros estamos estudiando los cinco libros de Moshe. Igual no podría escuchar todas estas explicaciones, pero no es normal un repaso. Nos quedamos en Bereshit, en Génesis, Bereshit 35. Vamos para allá, amados. ¿Cómo pasaron la semana? Seguro, no se nota. Aquí en México decimos aplatanado, no sé cómo se diga allá en el país, espero que no sea posible. Aplatanados cuando la gente viene como sin ganas, como... No, yo he dicho que debemos de tener el cuello, debemos ser los trabajadores, entonces, ¿cómo se encarga el que saltamos? La vida, ¿qué dije? Ahora, bueno, la vida se vive, para redundancia, es un problema, se vive feliz con o sin la ausencia de problemas. Nunca le ha hecho, nunca jamás le ha hecho conocer, dijo que no íbamos a tener problemas. Nunca. Eso es una mentira. De la iglesia cristiana es la prosperidad, que no vas a sufrir, te enfermas, no pasa nada, eres intocable, etc. En la vida pasamos muchas tribulaciones. Todos. Todas. Todos, ¿verdad? Todos pasamos tribulaciones. Y esa misma tribulación, donde el Eterno mueva los corazones, a ver si realmente le exaltamos, nada más cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay buenas entradas económicas, cuando no hay problemas, y cuando hay una tribulación de cualquier tipo, la gente se deprime, y entonces ya llama a eso hipocresía. Porque no, nuestro Abba Kadosh nunca nos dijo, no dijo más bien que nunca, nunca íbamos a tener tribulaciones. Dijo Yahshua HaMashiach, en el mundo tendréis aflicción de ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Lo digo? Entonces, si tú pasaste tribulación de algún tipo esta semana, pasaste alguna enfermedad, un familiar se enfermó, tu papá, tu mamá, no tuviste las mismas entradas económicas de hace 8 días, está probando el Eterno a ver cómo reaccionas. Si te exaltas con todo tu corazón, no solamente cuando Él desde los seres siempre te está bendiciendo, y que sepas esto, también siempre te está bendiciendo. Amados, el aire que estamos respirando tú y yo es gratis. Está entrando aire a tus pulmones y ni siquiera te habías dado cuenta, perdóname la expresión. Está abriendo tu corazón y tú le has dado gracias al Eterno por ello. Veniste caminando, pudiste utilizar tus pies y tus manos. Ves a través de tus ojos, es emocionante, ves a través de tus ojos. Ya le diste gracias por todo eso, te das cuenta, somos tan mal agradecidos. Y a veces se viene al Shabbat con desánimo, pero solamente los nacidos de nuevo saltamos al Eterno con o sin tribulaciones. Ahora, he mencionado esto en nuevas ocasiones y algunos podrán pensar esto. Bueno, usted fue porque está choncho, está no tiene problemas. No todos pasamos problemas. Ayer vamos acá en el Congreso, en este momento, acá en este momento, lo voy a repetir, que me han acompañado a tribulaciones muy fuertes en lo físico. Y ellos han visto que mi ánimo no decae. Aleluya, por eso, amén. El hermano dijo, amén, un día yo ya no veía. Y yo le hablé por teléfono y te llamé. Y le dije, ven. Y entonces él llegó y le dije, eso ya tenía un par de años, ¿eh? Y le dije, yo ya no veo bien. Me voy a otra ciudad, confío en Yahweh, ya mencionábamos el nombre, ¿verdad? Encargo mi conciencia de la congregación,
ellos se llaman uno de Jaya, yo llamo de Belén, el Eterno por su inmensa raya, me presentó a un médico y si le diste. El gozo. Si no damos gracias y venimos al Shabbat, ¿y tú que estás allá porque nos ves, que tienes desánimo, porque pasaste muchas pruebas, tuviste muchas luchas? Hoy habló una hermana que su esposo la maltrata mucho por ver el Shabbat en vivo. ¡Qué tremendo! Está pasando tribulación, tú estás acá sentado. Muchos hermanos están pasando mucha tribulación. El miércoles decía yo que los primeros Meshijim, no, cristianos, Meshijim, mesiánicos, guardaban el Shabbat en las catacumbas y nosotros estamos aquí. Aleluya. Y somos tan malagradecidos, el pueblo es tan malagradecido, día con día es más mal agradecido. Por eso el Eterno no le va a quedar otra que darle una sacudida al mundo, a ver si así despierta. Yo estoy despierto. ¿Cuántos están despiertos acá? Yo no necesito un templo, un terremoto que venga para decirle: Abacados, te amo. No, ya se lo dije. Aleluya. No esperemos eso. No esperemos eso, no. Demostremos el amor a Yahweh todo el tiempo. Y si tienes alguna tribulación, por eso yo me quedo ministrando. Oye, ¿qué temprano para ministrar? Mañana voy a estar ministrando. Mañana viene un grupo grande para ser ministrados y otras almas que me hablaron que quieren ser ministradas. Pero tú que estás acá y tú que estás allá también es para ti, amado. Tienes ministración de una u otra forma. A veces el teléfono se satura, pero los hermanos están sirviendo lo más rápido que pueden, contestando llamadas, contestando correos electrónicos. Entonces, amados, analicemos. El tiempo se está acortando. Es más, mira, poco tiempo falta para que todo esto ya acabe y venga la redención total. ¿Estamos preparados? Cada segundo mi corazón está más cerca de ello. Eso pienso yo. ¿Cómo piensas tú? Exáltale, porque él viene. Sería pensar que tú eres el único que sufre o la única que sufre. Todos pasamos tribulaciones, todos, todos. Hay una enseñanza que no es la que lo grababa, pero si el otro comité lo voy a volver a dar, que he grabado eso sobre la página de Tamea Shaul, en una de sus cartas dice: es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Es necesario, o sea, es necesario, porque si no la gente no crece. Si nos diera todo el Eterno así, nada más que lo da todo así, ¿eh? Pero el Eterno permite ciertas tribulaciones para que crezcamos, porque si no, no crecemos espiritualmente. Y eso nos fortalece. ¿De acuerdo? Sí. Veamos la historia de Jacob, veamos la historia de José, por eso vamos a estar estudiando. Vamos a ver eso 35. Aleluya. Bueno, nuestro amado ya leyó acá. Vamos a empezar desde 35:7 en adelante. Por favor, amén. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se había aparecido aquí cuando vino a su hermano. Entonces murió de la ama de Rebeca y fue sepultada al pie del Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez el Betel a Jacob cuando había vuelto a poner a Arán y le bendijo. Y le dijo el Betel: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Elohim: yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de Elohim del lugar donde había hablado con él.
Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz a Jacob, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benjamín, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultado en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, levantó su tienda más allá de Migdal-Edar. Aconteció que cuando gobernaba a Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Milca, la concubina de su padre, la cual llegó a salvar Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Rachel, Yosef y Benjamín, los hijos de Milca, sierva de Rachel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Asher. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán-Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultó, sepultaron a Saúl y Jacob, sus hijos. Bueno, a ver, no queda más 12, 37, 35, 7, bueno, mandarle a lugar el hotel. Esto fue que viene la montaña, no de tal cual. Esto fue a pie de la montaña, realmente donde Jacob edificó el altar. Ahora en el 35, 11 dice también: dijo lo que yo soy el Elohim omnipotente, que se multiplica de una nación en conjunto de naciones por delante de ti, y reyes, vaya, saldrán de tus lomos. Y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, los reyes sabemos que vienen de Judá, pero también de Benjamín. Benjamín. Por eso se narra aquí el nacimiento de Yosef. Porque de él vendrían los reyes. Ben, que es el hijo, y Amina, derecha, hijo de la diestra, hijo de la derecha. 35:14, en el 35:14 está la oración que nosotros se llama Nesej, N-E-S-E-J, Nesej, libación. ¿Te acuerdas de David Dash? Se hacía la oración del vino y todos a cantar. Si el cuerpo de una especie estudiaremos, hay que seguir estudiando mucho, ¿verdad? Porque no sabemos nada. Había 400 artistas, ¿cómo se volvía eso? 400 artistas, ¿qué mucha gente que tocaba arpa? 400, ¿cómo se volvía eso? Una verdadera hermosura de Jalel para el Abacatos. Amén. Ahora, en el 35:29, voy a ir hasta allá ahorita, 35:29, y sabéis a él, Jehová, el Espíritu inmundo, y por lo que es pueblo viejo lleno de días. Lleno de días se refiere a que fueron bien aprovechados sus días, es decir, completamente en cosas espirituales. Eso quiere decir lleno de días. Lleno de días es que cada día, cada león, cada siglo lo ofreció a Yahweh, a Elohim. Porque muchos confunden lleno de días, lleno de vida. O sea, lleno de fuerza, no, porque ya estaba viejito. Exhaló Isaac Juan y murió y protegió a su pueblo. Porque dice en el anterior 28, por los días de Isaac 180 años. Entonces, cuando dice lleno de días, no es tanto lleno de vida, o sea, que estuviera muy fuerte, ya estaba viejecito. Recuerda que la edad se fue acortando después del diluvio, ¿de acuerdo? Ahora, encontramos aquí entonces en el verso 22 sobre los hijos de Jacob, de Israel,
pero nos llama mucho la atención a todos que muere Raquel, y aconteció que al salirse del alma, en el verso 18, pues murió, llamó su nombre Benjamín, y su padre llamó Benjamín. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando Raquel hurta, por así decirlo, toma más bien los ídolos de su padre, no es tanto como un robo, los ídolos de su padre, ¿cómo se llama su papá? La mano era para alejarlo de la idolatría, porque realmente su papá era un hechicero, eso ya lo estamos en los Shabbatot anteriores. Pero no es en cuestión de por qué ella, vamos, la pregunta es ¿por qué murió? Recuerda lo que dijo Jacob, el que tenga los ídolos que muera. Entonces, siempre que menciona algo, una persona que está consagrada a Yahweh, en este caso Jacob, Israel, se cumplió. Ella había tomado los ídolos de su padre sin consultar a su esposo. Entonces, nosotros en la vida tenemos que tener cuidado de cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no estamos juzgando, no soy el personal, no estoy juzgando nada, simplemente estoy diciendo que la Torah dice que ya dijo el que tenga los ídolos que muera. Y así fue. Aquí Raquel murió al dar a luz a Benjamín. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, la libación de Meser está en el verso 14. Yo decía que cuando el término nos dio este lugar, se hizo esta plataforma y se hizo una invasión sin que realmente yo supiera lo que estaba haciendo, porque el Eterno tenía un plan. Por eso el Eterno, por su inmensa raje, está usando esta congregación, y la gloria, el acabo de la honra es para Yahshua Mashiach. Entonces, a veces hacemos cosas y no pensamos, porque hay deseo en nuestro corazón de que quede consagrado todo, pero se hizo una libación acá, entonces se consagró el lugar. Y quiero que sepan nuestros amados aquí que se conectan por primera vez o que no han escuchado esta explicación, que Tehuacán, que es la ciudad de los dioses, ya se les reprende. Entonces, como en un lugar tan profano, tan pagano, así es, se le plació al Eterno levantar esta congregación para gloria de su nombre. Aleluya. Pues todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Aquí se hizo una libación sin que supiera yo lo que estaba haciendo, pero el Eterno estaba dirigiendo desde allá. Bendito es su nombre. Ahora, vamos por favor a leer el 36, vamos a leer el capítulo 36. Esos ruidos que escuchan, amados Sahim, son de los cohetes que sueltan los paganos para idolatrar a sus vírgenes. Nosotros aquí saltamos a la vaca 2, pero una cosa hay que aclarar aquí, o vale la pena recalcar: ellos se esforzan por adorar a sus dioses, invierten mucho dinero en esos cohetes. Muchos han perdido hasta las manos. Yo tengo gente así en América, que están en emergencias, gente que perdió una mano porque estallaba un cohete. Y a pesar de eso, ya sin una mano, siguen volviendo a hacer cohetes y lanzarlos a su Virgen, a su Dios. Tú tienes al único Elohim vivo y verdadero. Te esfuerzas, viniste a este Shabbat, te conectaste con el ánimo con que ellos exaltan a sus dioses. Hagamos esa pregunta, es bueno recalcar eso, recapitular eso. Estamos exaltando como ellos exaltan a sus dioses. Mañana vas a ver qué cohetería, porque es el día de la Virgen, no sé quién. Y luego el 12 de diciembre es la Virgen de no sé cuántos, y va a haber más cohetes ese día, también borrachos de cohetes. Pero vamos, me refiero que ellos sí demuestran el amor a sus dioses. Miren, amados, aquí estoy seguro que en su país también hay idolatría, pero no de la misma forma. Entonces hay que explicarles algunas cosas. Ellos recorren en bicicleta a veces 1000 kilómetros, 1000 kilómetros, no 200 kilómetros, a veces vienen desde el norte 1000 kilómetros para ir al santuario fulano o perengano. Y nosotros lo hemos visto en carretera cuando salimos a otras ciudades o a la capital del país. Vemos cómo ellos vienen con sus bicicletas, ellos ya cansados, agotados, deshidratados, los suben a un camión, bajan al otro y siguen con la bicicleta como un relevo. Ellos hacen muchas cosas por sus dioses.
Nosotros tenemos que tenemos el único individuo y verdadero, tenemos que exaltarlo. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Edom, Eteo, a Jolibama, hija de Ana, hija de Simeón, Jebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nimayot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y a Basemat dio a luz a Beor, y a Jolibama dio a luz a Jerús, y a Jadán, y a Coro. Estos son los hijos de Esaú que nacieron en la tierra de Canaán. Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo lo que había tenido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, y la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú de Sedón. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefón, Catán y Cenaz. Hasta ahí nada más. ¿Ya ven por qué los que se llaman Omar se tienen que cambiar el nombre? La mezquita de Omar. Todo eso. Ahora, hago un paréntesis acá y voy a usar, si le digo. Si tú te das cuenta, que lo primero que hizo es tomar hijas de Canaán, y eso estaba prohibido. Entonces él no tomó una, tomó varias. Bueno, ella venía con maldición, porque ya mucho dice que amó a Jacob y a Esaú aborreció. Entonces, en este caso vemos en el verso 2 cómo tomó muchas mujeres y se separó de su hermano. Bueno, entonces, la cuestión está que es Edom. Grábate eso, dice el versículo 1, el versículo 1 son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Después voy a explicar. Sigue, por favor. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Ella le dio a luz a Amalek. Ahí está, Amalek. Subrayan a Amalek, porque de ahí viene Amán. Y te acuerdas de todo lo que sucedió, Amán tenía exterminado a Yudim, que no tiene que venir, que ahora se cogió, bendito Yahshua Mashiach, a través de la reina Esther. ¿Recuerdan todo eso? Amalek, un malvado, un demonio también. ¿Te das cuenta cómo va entonces? ¿Por qué decimos? Siempre va a haber lucha entre los hijos de Esaú, los hijos de Ismael, los hijos de Esaú, y los hijos de Israel, que eres tú. Siempre va a haber eso. Porque nosotros buscamos el bien, ellos buscan el mal, siempre buscan el mal. 13. Los hijos de Reuel fueron Mahar, Será, Sama y Misa. Esos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Esos fueron los hijos de Jolibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Simeón. Ella dio a luz a Jebús, Jadán y Coré, hijos de Esaú. Esos son los jefes de los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénitos de Esaú. Los jefes de Man, Omar, Sefó, Cenaz, Coré, Catán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Esos fueron los hijos de Ada. Y esos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Nahat, Será, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Esos hijos vienen de Basemá, mujer de Esaú. Entonces recuerda que los primeros que le hacen guerra a Israel, cuando van con Moshe, Moshe va defendiendo el pueblo, va a Amalek, Amalek. Ahora, ese espíritu de Amalek, por favor, mucha atención después, ese espíritu de Amalek se siente en Israel. Se siente en primer lugar la presencia divina, la Shekinah, nuestro Elohim Yahweh, Yahshua Moshe. Pero también
también se siente la presencia de Amado. Son potestades de las cuales van dirigiendo a todos los hijos de Esaú. Y mira que están conviviendo Elohim, Dios y Aras, Dios y Aras, Dios y Aras, por todas las ciudades, en todas las ciudades hasta los últimos rincones de la Eres Israel. Cuando venga lo peor, la bestia sale y se manifieste y haya la prevención en su labor de calor, por un paradigma, dijo Yahshua Mashiach, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Dijo Yahshua Mashiach, el que esté en la azotea no baje, el que vaya saliendo no vuelva por su capa. ¿Sí recuerdas eso? ¿Sí recuerdas eso? ¿Por qué dijo eso? Porque no va a haber un rincón en Eres Israel donde no se manifiesten los demonios en todos los hijos de Esaú. Cuando fue la fundación del Estado judío en 1948, 14 de mayo, pero todavía mucho antes, ya convivían judíos con árabes. Y hay un testimonio de un hombre que es árabe, que decía, bueno, nosotros jugábamos aquí con los niños, nosotros éramos niños y jugábamos con los niños judíos. Y los judíos jugaban con nosotros. Al poco tiempo de esto, al poco tiempo se metieron más de 1000 demonios en cada uno de los árabes, que eran adultos, y hubo cantidad de muertes de hombres judíos. Eso es lo que va a pasar. Entonces ya entendemos con lo que les ministré del tema de la bestia, amados, cuando se manifieste la bestia y Yeshua Mashiach reprenda, se meterán más de 1000 demonios de los que ya tienen en cada uno de los hijos de Esaú. Y mira que tienen vecinos. Yo vi lo mismo, es porque somos cómo vive cómo tiene su negocio un judío aquí y enfrentito un hijo de Esaú vendiendo frutas. ¿Cómo tiene un judío aquí en su tienda de X y enfrentito un hijo de Esaú vendiendo otra cosa? Así están de cerquita, ni siquiera 10 metros de diferencia. Cuando se manifieste la bestia, la profecía es como si lo reprenda, será eso una masacre. Por eso tenemos que acelerar la oración y la ayuno para que se retire. Aleluya. No creas que es como se da a entender en las películas, que acabó la Segunda Guerra Mundial y todos los judíos salieron, todos los judíos salieron de los campos de exterminio nazi. Y ya todos con ropa nueva y bañaditos, y no fue así. Pasaron 3 años. ¿Cuántos años? 3 años. Pasaron 3 años mínimo para que muchos judíos pudieran volver a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Inglaterra debe mucho allá, y tiene una deuda que Inglaterra va a desaparecer. Porque dice que todas las islas van a desaparecer, Inglaterra no sea una isla grande, todo eso no debe ser una isla. No estamos maldiciendo a Inglaterra, es lo que dice la Torah. Ellos hicieron, como los franceses, un convenio de dividir la tierra de Israel, la tierra de Israel. Y después, cuando fue el final de la Segunda Guerra Mundial, no podían salir de los campos de concentración. Los sacaron de los campos de concentración a miles de judíos, con sus esposas, con sus niños, con los sobrevivientes que no tenían ningún familiar, es lo más frecuente, y los llevaron a otros campos parecidos igual, y tenían que dormir apilados unos sobre otros, no es como lo presentan en las películas. Mira, hay una película de un pianista, no menciono el nombre, para que ese pianista estuviera otra vez trajeado y bañadito y todo, tocando otra vez el piano. ¿Qué recuerdas de ahorita? Tuvieron que pasar bien 3 años. No fue así como. No estoy diciendo que la película sea mentirosa. No. Es judío, yo no lo mandé. No, me refiero que la historia marca que fueron 3 años y solamente Inglaterra daba permiso que entraran a la tierra de Israel 1500 judíos al mes y no podía entrar nadie más. Ellos tuvieron que Italia y Austria, que fueron en contubernio con Hitler, muchos judíos, perdón que me salga del tema, tiene que ver con todo, es una guerra y ya se va a soltar. Tuvieron que atravesar muchas montañas llenas de nieve hasta las rodillas y traer esos niños aquí para poder llegar
y tomar un barco donde fuera a llegar a Israel. Y a lo que voy a decir es esto, que fue mucho sufrimiento, más de lo que podemos imaginar que ha pasado la casa de Judá. Mucho más sufrimiento. Vuelvo a repetir, no pienses que quitaron la ropa de preso de los nazis y lo bañaron, etc. Y dijeron, ya, ven, tienes esto, todo bien, no pasó nada. No, ha sido un sufrimiento terrible. Ahora, desgraciadamente, había barcos que ellos tomaban, los judíos, sus amados hermanos de casa de Judá, tomaban a escondidas para llegar a Eres Israel, a la tierra de Israel, porque Inglaterra, vuelvo a decir, nada más daba permiso 1500 al mes que entraran a la tierra. Entonces iban los barcos y muchos eran interceptados por barcos militares ingleses y atacados esos barcos. ¿Cómo crees que está Inglaterra ante Yahweh, la reina con su diamante y su corona del diablo? ¿Cómo crees que está ante Yahweh? Inglaterra le debe mucho a él. Está en deuda con Yahweh, nuestro Elohim. Cuando sea el juicio de las naciones, esta reina y los primeros ministros y los anteriores los pusieron todo ese contubernio y con el diablo, van a temblar, se van a arrodillar y el diablo los va a mandar a desmentir. Es que ya están, los va a mandar al lago de fuego. Pero vamos, el juicio de las naciones va a ser después, va a ser antes del invierno. El juicio de las naciones trata de que Yahshua viene y dice, tuve hambre y me diste de comer. Si recuerdas, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Enfermo y me visitaste. Viejo que lo hiciste con un hombre, con el más pequeño de mis hermanos. En la iglesia católica y en la iglesia cristiana dicen, ya bien, nos debemos de entrar todos a bacho, becho y los hermanos. No. Yahshua está hablando del pueblo judío. Y si eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial y todavía después de que acaban los campos de concentración, meten a todas esas personas preciosas, hijos de Israel, no en campos de exterminio, pero quiero que sepas esto, bien. Porque hay muchas cosas ocultas en la historia y es cosa de que tú lo vayas sabiendo porque ya viene un desenlace. A muchos los regresaron a los campos de concentración ya no tanto para matarlos. Y los judíos, nuestros amados Arjín de casa de Judá, decían, Alemania nazi nos mata, Inglaterra no nos deja vivir. Ese es el dicho que hasta ahora. Alemania nos mata, Inglaterra no nos deja vivir. Pues ha sido sufrimiento tras sufrimiento, sufrimiento tras sufrimiento. Ahora, ¿cómo quisiéramos nosotros, pongan atención, cómo quisiéramos nosotros decirle a él? Es un ejemplo, eso es un orgullo. Porque yo platiqué con un yehudí allá, en Tiberiades, aunque sea rápidamente, pero sí hablé con él. Y él tiene un vecinos árabes, musulmanes, enfrente. ¿Cómo quisiera yo haberle explicado todo eso? Mire, es que entienda usted que Yahshua es el Mashiach y que dentro de poco va a venir una abominación desoladora y que es la bestia, a veces que se metan millones de demonios en esa gente y van a venir y le van a atacar. ¿Cómo explicamos eso? Es una desesperación tremenda, hermanos. Todo esto que te estoy platicando es real. Es real. ¿Cómo explicarles eso? ¿Cómo? Muchos judíos, miren, pasando por ejemplo de Yerushalayim hacia el sur, están las montañas de Judea. Y en las montañas de Judea, les decía yo ese miércoles que regresé, hay muchos beduinos, ¿se recuerdan? Porque son supuestamente árabes tardíos. Pero yo vi los mercados de cerámica muy grande, pues no sé cómo se llama, como jarros muy grandes, que hacen los palestinos. Pero son mercados gigantes. Y entonces casa de Judá va a comprarle a los palestinos esas cosas que ellos hacen.
Y aparentemente hay shalom, amado, es dentro de poco hace un problema. Hay un barrio, yo no me metí ahí, pero yo no tenía nada que hacer ahí, el barrio árabe, y muchos se unían para comprar allá, naranjas, etcétera, lo que ambos van produciendo, lo intercambian a veces. Eso va a ser un polvorino, amados. Al tiempo, porque yo les pienso que la bestia, es cuando se reprenda, millones de demonios van a meter en toda esa gente y van a empezar a atacar a nuestros amigos. Eso va a ser una catástrofe, pero muchas cosas, una catástrofe total, pero muchas cosas más vi, donde están enfrente, te vuelvo a repetir, judíos hermosos que guardan bien la Torah, o cuando menos que no son ultra religiosos, pero que sí temen al Eterno, que guardan la santidad, y entre titititito tienen al enemigo. Ellos han caído en una trampa, y lo digo con mucho dolor, es decir, bueno, son árabes, pero son buenos. No, amado, eso no es así. No es así, no es así. Yo sé que a lo mejor esto provoca un polvorín en el sentido de Dios, no, carajo, eso está loco. Es que tenemos que entender eso. No va a haber una ciudad en paz ahora. Allá en el centro de Israel, en el mundo. Yahshua nos dijo, no acabaréis de recorrer ciudad por ciudad cuando veáis al Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan eso? Van a ir huyendo de un lado a otro, muchos se van a albergar o a esconder en el deber, muchos van a morir de sed y de hambre. Vienen cosas tremendas, amados. Despertemos y oremos rápido por la casa de Judá. Ayunemos por la casa de Judá. Que más almas crean que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Bendito sea su Dios. Seguimos acá. Y estos son los hijos de Aholibama, los jefes que hoy Canaán y Corea. Esos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Sa, hija de Ana. Esos pues son los hijos de Sa y sus jefes, el de Sedón. Esos son los hijos de Seir, Coreo, moradores de aquella tierra, Otán, Sobal, Sibeón, Ana, Isón, Eser y Disán. Esos son los jefes de los Coreos, hijos de Seir, en la tierra de Lot. Los hijos de Lotán fueron Corín y Gemán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefó y Adán. Los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que recibió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón. Hasta ahí nada más, perdón. Pongan mucha atención, ya anoten. Bueno, recuerden, pongan mucha atención, señor, acá, amados Jesús. Después de la esperación, ¿qué hay mezclas? ¿Cuántos hay acá? Entonces, este Aná, así, el verso 24, cruzó caballos con asnos para que salieran las mulas. Cruzó caballos con asnos o asnos con yeguas para reducir mulos y mulas. Ahí está la mezcla. Otros dirán, pero no lo dice aquí Roy, la tradición judía no tiene nada que ver con cosas que no convienen, pues, de esoterismo y de reclamación, y eso no existe. Porque no existe la reclamación. Aleluya. Tiene que ver que alguien que venía de mezcla, alguien que venía ya con mala sangre, tenía que hacer mezcla. Entonces, de padres a padres, de padres a padres, ha pasado la. No es Torah oral como tal de mandamientos agregados a los mandamientos. No estoy hablando de eso en ningún momento. No se vayan a confundir, por favor. Estoy hablando que de tradición, de boca a boca, de boca a boca, se sabe que Aná es el que cruzó, hizo la cruza de caballos con asnos y asnos con yeguas para producir mulos y mulas. Y eso es aforecida ante la palabra de Dios. Amén. Ahora, después siguen más nombres, no tiene caso ahorita, después lo que dices en tu casa, pero lo que sí vamos a recalcar, dice, el 31, por favor. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Ahora, vamos por favor a Bereshit 25, allá pasito, por favor.
5:23. Santiago 5, 23, amados, vean. Y me respondió Yahweh: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces se cumplió esta profecía en Ezequiel 31, por así decirlo. Entonces, antes vamos a hablar de esa 36 para que se entiendan. 36. Aleluya. Entonces dice el 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, es decir, la tierra de Esaú, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos, empezaron la lista. Antes que reinase el rey, bueno, siempre fueron descendientes de Esaú, entonces iba a cumplir la profecía que iba a haber dos, por así decirlo, dos pueblos, como dice la Torá, y entonces cada uno tendría su libro, por así decirlo. Mira, ya acabo de dar entonces el tema de la bestia. Entonces ellos siempre buscaban libres, y así como el Eterno en un momento dado el pueblo de Israel, vamos a ver eso después, que tuvo rey y se conflicta, se entristece Samuel y empieza a orar y le dice Yahweh a Samuel: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. ¿Se acuerdan de eso? Aleluya. A ver, vamos entonces a leer el 37, capítulo 37. Amén. Habitó Jacob en la tierra de donde había llamado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hay nada más de diversos colores, ya lo sabes, es por la casa de Israel, ¿de acuerdo? Iba a haber de muchos colores. Ahora, fíjense muy bien, por ser hijo de Rachel, porque ya vimos que el primogénito fue de Rubén, ¿sí? Eso lo vimos en el 35:23. A ver, vamos a hacer así también. Tiene 35:23. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y después se conoce su nombre, etc. Pero realmente la primogenitura no le correspondía a Rubén. Fue el primogénito en cuanto al primer hijo. Pero Jacob, anótalo, amado, por favor, Jacob trabajó con la mano Rachel. No trabajó por otra mujer más que por Rachel, en cuanto vamos, porque le había puesto al Eterno a él. Entonces, por ser hijo de Rachel, le correspondió la primogenitura a ¿quién? A Yosef. Ahora, ¿y las mujeres? ¿El primogénito era el otro? ¿Qué injusticia? No, no digamos cosas antes de conocer bien. Miren, ¿por quién trabajó Jacob? Por Rachel, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál fue el primogénito de Rachel? Dios. Entonces le correspondía a él. Ahora, ¿qué hace? Pongan mucha atención. ¿Qué hace el Eterno? ¿Qué hace el Eterno? ¿Qué hace el Eterno cuando las cosas como que se salen de causa, pero lo tiene todo en sus manos? Él permitió, no lo quiso, pero él permitió, digamos, es un decir, que Rubén mancillara el hecho de su padre, para que entonces se viera realmente quién era el primogénito. ¿Sí queda claro? ¿Aleluya? Amén. Fíjense en el 22, a ver, 35:22. 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió ¿con quién? Con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y ahí empieza entonces a mencionar los 12. Entonces, como Rubén se acostó así, tal cual tuvo relaciones con una de las esposas, por así decirlo, de Israel, entonces ahí estaba claro que no era el primogénito, era Yosef. Amén.
4, por favor, de 37. Amén. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían amarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que ataban los manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que nuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al niño. Respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra de ti? Y sus hermanos no tenían envidia, mas su padre le dio la vista. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas de Siquén, ven y te declaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José aquí dice, en el 2 al final dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, ¿qué es lo que estaba informando? A ver, vamos a interpretarlo. José contaba los defectos de sus hermanos. Con la intención de corregirlos. Y no para elevarse sobre ellos. Entonces contaba los defectos de sus hermanos para corregirlos, pero no para elevarse, o sea, por orgullo lo hizo, no para elevarse sobre ellos ante su padre. Dice: mira, papá, yo soy el mejor. No, porque todo después en la historia de la Torah habla de que ellos se fue humilde. Amén. Bueno, probablemente eso que esté ocurriendo, amado, cuando dices a sus hermanos, se dice mesiánico, es que no se comportan bien. Cuando realmente la persona es caroso, digo, no lo va a hacer para quedar bien, en este caso con el cole, no, sino se comporta bien la persona, es caroso el hermano, caroso la hermana, según, y cuenta esas cosas para que la gente se corrija, pero no porque se sienta más que bien. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo vio el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo vio un hombre andando ignorante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José entre sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Hasta ahí. Entonces se van ablandando, por así decirlo. Primero, vamos a matar. Nos pegaron contra él para matar, el 18. Pero en el verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y ya se ablanda un poquito el corazón de ellos, por así decirlo. Ahora, anoten esto, no creyeron en sus sueños, porque eran realmente sueños proféticos. Pensaban que era lo que habían vivido ese día, no sé, y por eso decía eso. Ellos pensaban que querían yo sé, dominarlos a ellos, pero no era así. En pocas palabras, pensaban que los sueños no eran de parte de Yahweh. Bueno, es lo que está pasando a muchos hermanos que son Kadoshim, muchas hermanas que son Kadoshot a nivel mundial, tienen sueños, etc. Los cuentan, se están las envidias, etc. Cuando realmente son sueños de parte de Yahweh, y cuando realmente la persona
Así que llevamos siempre los frutos, los conoceréis. Cuando la otra persona es santa para que se entienda, para los fundecitos, y cuenta sus sueños, los demás piensan que está contando los sueños para sentirse más que los demás. Dije que cuando la persona realmente es Kadosh, ¿eh? Es así, es así. ¿De acuerdo? Ahora, no es tanto que Israel fuera a espiar a sus hermanos, sino es ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban sus hermanos. La invitación de Israel en este caso era ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban sus hermanos. Dijo el 14, Israel dijo, ve ahora y mira cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas. Era una cuestión de vigilarlos también porque Jacob conocía a sus hijos, lógico. Ahora, ellos conspiraron, eso lo ministré apenas en las dos casas de Israel, en el encuentro que va a haber, también está en la Sparshot, que ya está en la página de internet. Entonces, ellos conspiraron, planearon cómo hacer que él muriera. Bueno, eso es lo que desgraciadamente muchos que se dicen hermanos, pues muchos que se dicen mesiánicos, conspiran y odian. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Yahshua Mashiach dijo que aquel que odia es como si matara a alguien. ¿Te das cuenta? Nosotros no odiamos a nadie. Vuelvo a repetir más de una vez, no nací para maldito, ni tú tampoco. No nacimos para malditos, pero hay gente que odia. Ese odio es tanto como si se asesinara a alguien. ¿Sí lo dijo Yahshua? ¿Sí lo dijo Yahshua? Entonces es el odio, eso es demoníaco, eso es demoníaco. Querer hacer difamar a alguien, ese odio es demoníaco. No puede venir de Juan Codis, por favor, no pienses, es que está enojado una persona, etcétera, etcétera. No, amado, no es así. Tienes que quitarte toda mentalidad y todo sentimentalismo y toda mentalidad griega y romana. Y cuando una persona odia, ciertamente es como si no. Continúa. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, echaron la cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, porque el grano así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó Yosef a sus hermanos, ellos quitaron a Yosef su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había ni agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sean los hermanos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a Yosef de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Yosef a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Yosef dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no lo parece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de Yosef y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, Yosef ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó el luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé invitado a mi hijo hasta el Sheol, donde llegó su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aleluya. Ahora, entonces la idea es primero matarlo, era de matarlo, después de no matarlo, de echar la cisterna. Pero mira, así como Poncio Pilato, bueno, lógico, aquí los hermanos de Yosef se arrepintieron, pero Poncio Pilato se lavó las manos. Eso ya vemos que era una copia barata de la Torah. ¿Sí recuerdan el tema de Pesach? Aleluya. Por eso él se lavó las manos. Poncio Pilato se lavó las manos, porque es una copia barata de la Torah. Bueno, entonces ellos y
hicieron que fue montada. Después lo echaron a la cisterna con todas las amenazas de culpa. Después lo vendieron tratando de no ser culpables ellos con sus propias manos de exterminar a su hermano Yosef. Pero la culpa existe. Eso nos da una enseñanza muy profunda a cada uno de nosotros, que somos hijos de Israel. Mira, cuando el Eterno te diga, hijo, eso está mal, corrige todo. No aminores las cosas. Es algo que yo aprendí hace tiempo. Cuando el Eterno te diga, hijo, hija, eso está mal, corrígelo todo. Rápido. No ablandes las cosas. Un ejemplo. Muy burdo, perdóname, muy burdo. Que alguien tome 100 pesos de lo que no le corresponde. 100 pesos de lo que no le corresponde. Y el Eterno le dice, no, eso está mal. Bueno, tomo nada más 50. O tomo 30. Y de ahí 10, no, yo prendo. Y como que ya hice un intercambio, y ya quedé bien. No, no hagas eso. Porque aquí ellos hicieron librarse de las manos de todas las sean culpables. Lo echaron a la cisterna, y había lacranes, y había víboras, eso es lógico, en un desierto, ¿qué va a haber? No lo dice como tacatoro, pero es lógico que había eso. Entonces después ellos, bueno, no, lo sacamos y lo vendemos, de todas las culpables. Entonces la enseñanza es que si el Eterno te muestra algo, corrígelo todo, todo, y vas a tener raja. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora, Rubén era el mayor, anótenlo, amados, por favor, y el responsable de los demás ante su padre. Entonces, por eso él quiso apartarse un poco. Él era el mayor y era el responsable de los demás ante su padre, por eso él no quiso tener parte, aunque la tuvo, pero no de manera directa. Despertaste con los benditos, ¿verdad? Que despertemos con la voz de Yahweh. Aleluya. Ahora, miren, no hay tanto que decir de lo de la cisterna. Ellos lo sacaron de la cisterna porque en su interior sí reconocían que era sabido, era justo. Por eso lo sacaron de la cisterna. Si no lo hubieran dejado, hubo el temor de Yahweh en ellos, a pesar de que en ese momento estaban medio cegados por la envidia. Es uno de los pecados más aborrecibles de la vaca cosa. Pero ellos lo sacaron de la ciudad porque sí reconocían que eran justos, que eran santos. Bueno, de ti van a hablar pestes, hermano, hermana, todo lo que me han estado contando los hermanos y hermanas que van hablando por teléfono, te van a tratar muy mal, pero reconoce a tu esposo, sí, reconoce a tu esposa o a tus hijos, que eres santo, que estás apartado, eso lo reconoce. Y tú dices, pero no, joven, no lo reconocen porque me tratan muy mal, precisamente porque están llenos de demonios. Ellos no van a atacar, un endemoniado es muy raro ver. ¿Por qué crees que te ataca? Porque eres santo. ¿Se entiende? Porque eres K12, no te tocaron el pelo. O sea, me estoy refiriendo a los que están siendo agredidos por guardar el shabadim y por conectarse en vivo. Ahora, los ismaelitas generalmente llevaban, según la historia, cera, etcétera, etcétera. Siempre transportaban pieles, alquitrán, pero aquí dice, fíjense, sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. ¿Te das cuenta? Esto no es cagar a meter que tenga nada con eso, no. Es un prototipo de Mashiach. Por eso es Mashiach en Yosef. ¡Aleluya! No te imagines tres reyes magos, eso ya pasó, amado. Ya hemos comentado mucho sobre eso. Pero que hubo sabios de Israel y de Oriente que llegaron a visitar a recién nacido Yahshua, eso sí lo vamos a ministrar después con más. Entonces, varones, bálsamo y mirra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Benditos de la vaca. Ahora, en el 39-29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y llamó a Yosef dentro y rasgó sus vestidos. Era un ruido tremendo. Entonces, volvió Rubén. ¿Qué
decir que Rubén no estaba con ellos en el momento de la venta, en el momento del trato. Rubén no estaba ahí. Él llegó después. ¿De acuerdo? Ahora los ismaelitas lo vendieron a los madianitas. Los ismaelitas lo vendieron a los madianitas. Eso está aquí en el 35. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. ¿Cuántos los madianitas eran ismaelitas? Sí, porque hicieron venta también los ismaelitas con los madianitas. Lo vendieron a Egipto a Potifar, se repararon capital de la guerra. Entonces, lo que recalcamos de este capítulo 37 es los sueños, la envidia, la túnica de colores, el por qué lo quisieron matar, el por qué ellos acusaban a sus hermanos o daban un reporte a su papá a Jacob de Israel sobre cómo se comportaban sus hermanos, no para enorgullecerse, ya lo dije, sino para corregirlos. Vemos también aquí el por qué llevaban bálsamo y mirra de aromas benditos de la carta 2 que nos muestra todo el indicador. Por eso el Eterno dice, y tú dirás, bueno, pero si no viene de Yosef, viene de Judá. Sí, pero de todos los varones en la Tanaj, todos los jovencitos en la Tanaj, no se encuentra otro tan gravoso como Yosef. No se encuentra otro, porque eso ya hace tiempo di dos ministraciones sobre la vida de Yosef, y no se encuentra otro varón en su juventud, etcétera, de cómo se guardó como Yosef. Yosef se pudo guardar, y lo vamos a ver ahora, de las seducciones de la esposa de Potifar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Se puede? Claro que sí se puede. Aleluya. ¿Se puede uno apartar totalmente el pecado? Sí, sí se puede. Y se debe, hermanos. Vamos, por favor, para el 38. Amén. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hiram, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Sur, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selá. Y estaba en Kisit cuando volvió a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hasta que nada más hemos ministrado entonces sobre los pactos y vertir en tierra. Aquí tienes la enseñanza de que es una combinación entre el Eterno y el Tierra. Por eso hay varios audios guardador del pacto. ¿Recuerdan? Tanto hombres como mujeres, casados y no casados, es una aberración de eso, es un pecado muy feo. Ya lo ministra ahí con carga en guardador de los pactos. El Tierra no. Todo lo que es el preservativo, etcétera, etcétera, todo eso es vertir en tierra. El Eterno no quiere nada de eso. El Eterno no se desagrada de eso. Miren, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema grave, un cáncer de próstata, o algún tipo de cáncer de vejiga, etcétera, etcétera, o cáncer de otras áreas vitales, no cometo ningún error en eso, para explicar esto. Siempre, generalmente, hay un antecedente de que tuvo relaciones, o sea, amancillamiento con animales, o estoy hablando de cáncer, o bien de vertir en tierra. El Eterno no le gusta eso, es una aberración de eso. Bueno, ahora, miren, vamos a ir explicando. 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Entonces, Yehudá, nótenlo por favor, en el original dice que Yehudá bajó de sus hermanos. Porque sus
su hermano lo consideraron menos importante, como hasta este momento. Fíjate muy bien, es profético este versículo. El original dice, bajó y Yehudá de sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Igual a que lo consideraron sus hermanos menos importante, como hasta este momento. Cabalmente no puedo dar con eso. Aquí dice, las traducciones dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulto que llamaba ella. El contexto en sí, profético, es que Judá originalmente bajó de sus hermanos, o sea, lo consideran menos. Mira, ahora pongan mucha atención, la casa de Israel es mucho, 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 mucho grande, más grande que la casa de Judá. Están metidos en el cristianismo, están metidos en muchas sectas, y mira cómo se maldicen hablando de Judá. ¿Sí? Hay una parroquia en Puebla, Puebla. No voy a mencionar el nombre, pero eso lo voy a decir, es verdad. En esa parroquia, los curas católicos que ministran supuestamente la palabra de Dios, ahí, ellos les dicen a los que van a congregarse, a los que van a escuchar misa más bien. Así les dicen, ¿cómo Hitler no acabó todo el trabajo? Esa es la doctrina que tienen en esa parroquia. Y va a la Jaila, la gente adinerada de Puebla a Puebla, a esa parroquia a escuchar misa. Es un odio que tienen a nuestros hermanos judíos, tremendo, porque lo vuelvo a repetir, los curas les explican, ahí les dicen, ¿cómo Hitler no acabó con todos ellos? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y muchos tienen apellidos separatistas de los curas y de la gente que va ahí. Y entonces, el concepto que tienen de la casa de Judá o de los judíos, como dicen ellos, es pésimo. No, pues ellos mataron a las Mesías, etc. No saben nada, están hablando así por ignorancia y ya se manejan más de lo que estaba fuera de la maldición de ahora. Entonces, ahora, en el verso 8 dice, entonces Judá dijo a mamá, quiero preguntarle, pero por mamá y mi esposa con ella, levanta la iglesia por mí. Pues la Torá manda, eso lo vamos a estudiar después, la Torá manda que el hermano de un hombre fallecido espose a la viuda en caso de no haber descendencia para que haya descendencia. Ese es un mitzvah de la Torá, y recuerda, todavía no había venido ni siquiera Moshe, pero la Torá es eterna y es para siempre. Aleluya. Vamos a continuar. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate en casa de tu padre hasta que crezca Sena mi hijo, porque dijo, no sea que muera también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Hasta ahí, maestro. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, quédate viuda, es decir, que permaneciera vestida de luto, anótalo, para que nadie pretendiera casarse con él. Eso es lo que es el contexto de lo que dijo. Quédate viuda, no es tanto quédate viuda y no te vas a casar con él. Permanece vestida de luto por un buen tiempo para que nadie pretenda casarse con él. Ahora, Judá tuvo miedo de darle. Tuvo miedo que Shelah pecara de no querer dejarla embarazada, o sea, de partir en tierra también, y fuese también castigado por Yahweh, y muerto. Entonces Judá pensó casarla, en este caso pensó casarla, lo dijo, pero él estaba temeroso. ¿De acuerdo? Seguimos. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasladores de sus ovejas a Timnat, el bien y su amigo Gira, el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasladar sus ovejas.
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se reposó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido seda y ella no era nada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegar a ti, pues no sabía que era su mera. Y ella dijo: ¿qué me darás para llegar a mí? Le respondió: yo te enviaré el ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda para que me envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín, junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro: de varón cuáles son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira, ahora de qué son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sena, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que en el tiempo de dar a luz, de aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter su mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahora aquí, voy a explicar que el original no es vano, como tal, está leyendo así el largo con las traducciones, porque la mayoría tiene las traducciones, pues el bastón, digamos, la vara. Ahora, las mujeres rameras tapaban su rostro para no ser reconocidas, sino pasar vergüenza de los vecinos, etc. Jehová le preguntó si era casada. Muchos dicen: pero no es posible, si le hubiera preguntado que era casado, se hubiera hecho el migbe. Pero mira, independientemente de todo, si ella estaba pasando por prostituta, voy a decir algo que es fuerte, pero voy a decir a todas las personas, porque aunque pasara por prostituta, hasta la fecha la casa de Judá quiere guardar la Torah, pero vamos, ¿cómo podría decir? Pero a veces un poquito o mucho, traspasando los mandamientos. Entonces los jajamín explican que él tiene entonces haber hecho el tipe para poder tener relaciones. Pero tú dirás: ¿por qué él iba a preguntar si se había hecho el tipe, si era una prostituta? Pero hay cosas que sí son creíbles, amados. Hay cosas que sí son creíbles. Ahora, lo que más me llama la atención aquí es que Tamar pudo haber dicho: bueno, lo voy a dejar a su conciencia y demás, pero ella quiso mostrarle el sello, el bastón o la vara para que viera que está embarazada de él. Pero aquí me llama más la atención una cosa, miren, amados, miren. En el capítulo 37 vimos sobre los sueños de Yosef, ¿de acuerdo? Y que lo vendieron, etc. Y después en el capítulo 38, como si se saliera del hilo o la secuencia, la cola, como se saliera de la. Estoy diciendo, ¿cómo si se saliera? ¿Y por qué entre el capítulo 37 y después el capítulo 39 está el 38 que habla sobre Tamar, sobre Judá, Tamar, etcétera, etcétera,
Después en 39 otra vez vuelve a retomar la historia de Yosef. Bueno, la cuestión es esta, miren. Dice, el 29 dice, verso 29 y 38, pero viendo que ella mujer la manera que salió su hermana, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Perdón, no está en forma de pregunta, pero ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Parés. Esto es ruptura o brecha. Ahora, de eso voy a dar una administración aparte, pero sí les quiero comentar esto. A ver, no sé si voy a ser claro. Espero que sea mal. Está hablando de la tragedia de Yosef, tuvo sueños, hizo una estrategia, pero fue muerto como un animal salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en el 37, ¿de acuerdo? ¿Sí, Moisés, acá? Y que fue vendido a los ismaelitas y después a los madianitas y después a Potifar, que era el encargado de la guardia de Faraón. Pero después en el 38 entra esta historia como si nada. Si no tuviera que ver nada, no hay una relación, pues. Esa es la realidad, no hay una relación. Para nosotros no hay una relación, pero para el eterno sí. Miren, la relación es esta y pone mucha atención. La tragedia de Yosef es vendido y donde el eterno, hay que tomar el mundo y para ahí. La brecha es esta. A ver, viene la tragedia de Yosef y todo eso. La brecha es que siempre que hay muchos problemas, el Eterno abre una brecha en tu mano y un paso adelante. No sé si me voy a entender. No está, es importante, sí, que Judá, que Tamar, sí, todo eso es muy importante. Estoy diciendo que no es la Torah. Pero lo que más recalca es que se pierde la relación del 37 al 38 y se retoma en el 39 y aparece en brecha. Bueno, ¿qué brecha es esta? ¿Qué brecha es esta? Que de Judá tendría Mashiach. ¿Aleluya? Es decir, vamos, sabemos que eres divino y ya eres divino, es Elohim, pero la idea es que después de tanto sufrimiento, tanto sufrimiento, tanto sufrimiento, a pesar de muchas cosas, sale una, hay una luz de esperanza, pues, al pueblo judío, a tu pueblo, a mi pueblo, que viene de China, Yahshua. Después se retoma la historia del 39 y volvemos a ver el sufrimiento de Yosef, que es encarcelado, etc. Vamos para allá. Si nos da tiempo. Vamos para allá. Entonces, eso es lo importante que se te quede del grabado. Y puedes ponerle allá, no en tu Biblia, no tengas miedo, no te pasa nada, aquí no te va a condenar, porque, aleluya, ponle ahí, la brecha es que siempre el sufrimiento del 37 es la esperanza de que viene Yahshua HaMashiach. La esperanza de que viene Yahshua HaMashiach. Se pierde todo el contexto de lo que se viene explicando en el 32, el 37. Y se retoma en el 38. Entonces yo empecé hoy la administración y dije, nadie se escapa de pasar tribulación, todos pasamos tribulaciones, así lo dije. Tú estás pasando tribulación, en esa tribulación está cuando ya engancha con Chica. Se te enfermó tu papá, tu mamá, tus hermanos, estás pasando una tribulación, el Eterno va a fortalecer tu fe ahí. O, si no quieres, te decaes, te vas al suelo. Pero en esa tribulación está, esa es la brecha. Esa es la brecha. Mira, nos tocó hoy, vienes para esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, no ganaste la suficiente plata. ¿Por qué esa cara de...? No, no tuviste muchas ventas. Se mejorarán después de Shabbat. Ahora el Eterno quiere que te goces el Shabbat. No estés chillando, no estés llorando, no vendí tanto, etcétera, no estés así, no, gózate en Shabbat. Estás pasando una tribulación, el Eterno está actuando en eso, esa es la brecha. Ellos estaban acorralados, los israelitas estaban acorralados entre el mar y los egipcios. Él abrió brecha. ¿Quién entiende? Mira, amado, si estoy hablando de eso es porque tengo experiencia en esto, he pasado 20 años y graves, hay hermanos testigos acá.
Entonces, en el momento de más sufrimiento es donde el Eterno es exaltado. Porque no nos quejamos, exaltamos a Shem Gadol. Y Él abre la brecha y salimos y más fuertes. ¿Vos? Mira, he salido de una enfermedad y salgo más fuerte espiritualmente. ¿Aleluya? ¿Por qué me has visto que he venido? Pero bien, no me quiere. Dice de tu cara, así como tú pones tu cara. No, amado, salgo más fortalecido. Ahora, en estas últimas semanas ha habido muchas luchas. ¿Cómo eres deprimido? Otro cohete para los hermanos, para que los hermanos. ¿Me has visto deprimido? No, no, yo sigo con más fuego todavía. Exaltemos a cada cabeza. Llegado pues Yosef a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la corte, faraón egipcio, lo compraron de los israelitas que lo habían llevado allá. Allá aún estaba con Yosef y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo Yosef gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su mano y su poder todo lo que tenía. Hasta ahí nada más. Quiero recapitular algo. A ver, es muy importante. Miren, Yehudá era reconocido entre sus hermanos. Era reconocido entre sus hermanos. Si él me lleva un poquito para que después. No, ese se aseguró. Pero ahorita vienen otros. En la madrugada a otros. Así debemos de orar en la madrugada. Aleluya. Entonces Yehudá era reconocido por sus hermanos. Era noble. Así era. Él prefirió pasar esta vergüenza de decir pasó esto. No le importó pasar pues esa vergüenza. Y él entonces demostró nobleza. Y valentía al reconocer ese pecado. Aleluya. ¿Te das cuenta por qué es la casa de Judá? Amén. Entonces él reconoció eso. ¿Qué hizo el rey David? El Melech David. Él reconoció, se humilló, se postró, lloró, ayunó, le pidió perdón a la cabeza. Empezamos en Salmo 51. Es uno de los salmos más tremendos y estremecedores sobre lo que es el Teshuvá, hacer un arrepentimiento. Entonces, Judá, es una característica de Judá, no de todos pues, pero sí de la gran mayoría que sí reconocen, no como algunos que esconden, no conocen de todos, o sea, no conocen, esa gente realmente no es salva porque no quiere reconocer su culpabilidad. Pero aquellos que vienen y lloran y dicen, hoy, yo ya le pedí perdón al Eterno, ahora le pedí perdón a ustedes, le pedí perdón a los ancianos, yo quiero seguir adelante, etcétera. Y son genuinos, lógico, bendito sea su nombre por las vidas de Dios. Amén. A ver, sigue, mi hermano. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así
así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra el mío? Hablando de ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo hacía por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, os ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el ser hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo de José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Yahweh estaba con José, y le sintió su compasión, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban en el cuidado de José, porque Yahweh estaba con José, y lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar. Aleluya. Ah, mira, 39, 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no, y con él no se preocupaba de los jardines en el plan, también era José de los semblantes de la presencia. Bueno, pues no tenía nada, no tenía necesidad de controlar lo que hacía José, todo lo que preocupaba. Porque José era sabio, justo, era muy honesto y todo funcionaba perfectamente en sus manos. Ahora, en el 14, cuando dice, llamó a los de casa, de Dios, diciendo: ya no ha traído un error. Nos ha traído, perdón, un error para que se asegure de nosotros. Y no había entrado conmigo y yo grandes voces. Entonces, al verse despreciada, no hay, a ver, pongan atención, no hay cosa más, robó varones. Escuchen el consejo, nunca te metas a buscar un amante, nada de eso. No hay cosa más peligrosa, es un decir, que una mujer despechada, despreciada, se llena de demonios y causa mil problemas. Eso en la práctica diaria del médico, etcétera, etcétera, ya hay prácticas aquí, allá, de comunidad, no hay cosa más digamos, poseída de una mujer despechada. Causa muchísimo daño. Nunca te metas a buscar una amante, etc. Es lo peor que se puede hacer. En tantas cosas. La verdad, no es más que raro, ¿no? El que comete adulterio va a dañar mucho su alma, por unos 6:32. Entonces, en este caso, ¿por qué actúa así la mujer? Porque fue despreciada por un sacerdote. Al verse despreciada, es lo que pensó: venganza, venganza. Ahora sabemos que un hebreo, cuando dice hebreo es porque dice hebreo, es porque dice es Eber, el distinto de Shem, el hijo de Noah, el ancestro de Abraham. Por eso es hebreo, de Eber. ¿Sí se acuerdan? Amén. Ahora, pero no nada más se llama hebreos, pongan atención, hebreos, por ejemplo, Abraham, él cruzó el río, y él se vuelve padre de los hebreos. Entonces, aquel que, la idea es esta, aquel que cruza el río,
de Babilonia para venir a él es de Israel, ese se convierte en hijo de Israel. Si tiene el contexto ese, ¿se entiende? Tú saliste de Babilonia, de la tierra de los caldeos, es un decir, de la Grecia, de Roma, pasaste el río, no estamos hablando del río Jordán, del río Yarden, no, del Tigris, del Éfrat, etc., etc. Pasas el río, vienes a eres Israel, que tú eres hijo de Israel. Hebreo, judío, israelita, pues. ¿Amén? Aleluya. ¿Aleluya? Bueno, ahora, es que esto tiene un contexto, ¿no? Hay muchos gentiles que no tienen sangre judía, pero si vienen al Elohim de Israel, entonces se convierten en uno con Israel, eso ya lo vamos a mostrar. Entonces ella, al verse despreciada, quiso vengarse de Yosef, está claramente aquí en la Biblia Torah, y ella cuidó de no quedar despreciada. Anota, te va a servir. Ella cuidó de no quedar despreciada. Mira, en la práctica diaria médica, repito y ya hablé después de tantos años, lo que yo he visto es que cuando una mujer es despreciada por alguien que no quiso acercarse con ella, buscan hasta embarazarse de cualquier pelado que se encuentre en la calle. Estoy hablando así, muchas veces espanto. De cualquier pelado que se encuentre en la calle, con tal de decir que es de él, el que se negó a estar conmigo, pero bueno, no lo dice así. Entonces, es tanta maldad. Yo lo he visto todos, bueno, si no todos los días, pero muchísimos días de mi vida lo he visto. Como busca quedar embarazada para decir, no, es de él. El otro no es que sea un santo, es que no quiso. Estamos hablando de un sadique, yo sé. Entonces, ella fue despreciada, mucho peligro. Ella cuidó de no quedar despreciada o despreciada, mucho peligro. Entonces, contó que yo sé, le hizo muestras de cariño, de seducción sexual, etc. Ahora, en el 39:19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José, ¿cuál es el amo de José? Para las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me han tratado José, se encendió su furor. Se enojó, sí se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó? Realmente, Potifar, por dentro de sí sabía que José era inocente. Si no, lo hubiera mandado a matar. No lo hubiera enviado a la cárcel, lo hubiera mandado a matar. Lo hubieran matado. En Egipto era pena de muerte. Si a una mujer calentera le cortaban la nariz, a un hombre que hacía eso lo mataban. ¿Por qué lo mandó a la cárcel y no lo mató? Porque él sabía que era inocente. ¿Por qué lo mandó a la cárcel? Para no quedar mal él. Potifar. Entonces Potifar sospechó de todo esto porque él conocía a su mujer y por eso no fue castigado y se puso la pena de muerte. Ahora, los jajamín explican que ella mostró una supuesta gota de semen en la ropa. Miren, hay muchas cosas que no están escritas en la Torá, pero son verdad. ¿Queda claro? Y ella mostró una supuesta gota de semen en su ropa, como cuerpo. Pero dicen los jajamín que Puta hizo tirar encima de la gota, supuestamente, de semen, agua hirviendo, y él comprobó que era clara la gota. Hay cosas que no están escritas en la Torá, pero no son aramaicas. Entonces, para corroborar si era semen o no, Potifar dice los jajamín derramó agua hirviendo y vio que no se trataba de clara de huevo. Entonces, por eso no lo mandó a matar, sino a la cárcel. Entonces, los egipcios también creían en el castigo del alma, aunque bien perdidos en sus dioses, ellos sabían que si alguien cometía algo ilícito, más contra un santo, es un decir, un sadik, Olimpo, entonces eso le traería consecuencias a Potifar y a su familia. Por eso no lo mató. Pero no lo dejó libre porque sería un bochorno, un escándalo si se llegaba a saber que su esposa había seducido sexualmente a su siervo. Por eso lo mandó a la cárcel. Ahora, él quiso salvar su honor y el de su mujer, pero su mujer ya estaba despreciada. Entonces,
en la cárcel, si tú te das cuenta de ese, en el 21, el 29 y 21 no tienen determinados, pero ya no estaba con los ángeles, le dio su baja y le dio gracia a nosotros, el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le tomó en mano de José, era de todos los presos que había en aquella prisión, en aquella prisión. O sea, no era una prisión normal, era una prisión real. Entonces, ahí se encontraban los prisioneros, los presos más bien del rey, y era una cárcel más cómoda que una cárcel común. Era una cárcel más cómoda. ¿Por qué no lo mandó a matar para salvar su honor? ¿Por qué? Él sabía que era un sadik más bien. Dos, ¿por qué no lo mandó a una cárcel de las normales, entre comillas, para los malvados en Egipto? Porque no, él sabía que era un sadik y que ahí no sufriría tanto como en una cárcel. ¿Quedó claro? Ahora, cierren su canal, por favor. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es Dios. Miren, amados, se puede uno librar del pecado. Yo les he ministrado con autoridad a los jóvenes que sí se pueden guardar hasta casarse. Ahora, están entrando por medio de internet, bendito es Yahweh, tu vida, muchos jovencitos y jovencitas que son vírgenes, que no han tenido relaciones sexuales, y están entrando a la página de internet. No sabemos, en el caso de los varones, si alguno de ellos sea de los 144,000, que tengo más allá del mundo mundial. Pero esta es una invitación de todo lo que hemos leído, que sí se puede. Entonces, se puede guardar en castidad hasta el matrimonio, se puede guardar el mal, sí se puede. Y tú dirás, bueno, usted lo está leyendo, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de que sí se puede, porque yo pasé por eso. Pasé en los hospitales, es donde más pecado hay. Cupulan, por así decirlo, hay muchos demonios de fornicación, de adulterio. Créeme, porque en la mayoría de los hospitales se hacen abortos. Y en la mayoría de los hospitales no reina la vida, reina la muerte. Aunque mucha gente va a los hospitales y sale bien de ahí, es por baja interna. Pero hay cantidad de manifestaciones demoníacas en los hospitales. Y te platico esto, joven, tú joven, jovencita que estás acá, joven que me ves a través de internet, que sí se puede uno mantener en lucha, en santidad. Ahora que tú ya conoces la Torá, te van a seducir más. Y van a tratar de que tú caigas, no lo hagas, no cometas pecado. Sí se puede. Y vuelvo a repetir, tú dirás, bueno, con ustedes, prueba estar bien. No, yo lo viví. Un día llego a un hospital, te voy a contar esto siempre real. Siempre cuando uno repite estas cosas, se le prestan unos demonios porque hay envidia y eso. Yo no digo a causar envidia y nada. Pues, cuento la verdad de lo que pasé. Y yo llego a un hospital, por primera vez, porque nos iban volando de hospital a hospital para hacer guardias, y de repente una madrugada uno rodeaba con mi cuarto, y eran 10 enfermeras y rodearon mi cuarto y mi cama. Yo me tapé. Eso que te estoy comentando es real. ¿Y cómo se llama usted, doctor? Es jovencito, de cuando vino acá, etcétera, etcétera. Fuera de aquí. Yo no sabía muchas cosas, pero el entero sabe que estoy cumpliendo la verdad. Y yo repelí esos demonios en el nombre bendito, ahora sé su nombre. Pero yo me refería a Dios como tal. No sabía yo su nombre, no juzgues. Yo no sabía el nombre de Yahshua HaMashiach. Yo le dije, llévatelas de acá. Por favor, yo no quiero nada, yo no quiero nada, llévatelas de acá. ¿Qué sintieron? No sé, pero todas salieron espantadas. Eso fue real. En otra ocasión, haciendo guardias en un hospital de urgencias, yo llegaba ya cansado después de tener todas las emergencias, etc. Y entonces le decía a los encargados ahí, a los socorristas, voy a dormir un rato. Si hay otra emergencia, pues me hablo, porque yo estaba ya durmiendo, escuchaba las sirenas de las ambulancias. Llegaba yo a mi cuarto y a veces no prendía.
luz para ya cerrar y acostar mi estado. Cuando yo llego, eso te voy a contar, es que algo va a acabar bastante pronto, pero cuando yo llego al cuarto, esto es real, no me va a tener la tapa correcta lo que quiera, no, jamás hago eso. Pero cuando yo cierro el cuarto, oigo a los doctores, estoy esperando, una mujer que es nueva para la lanzada. ¿Qué hizo? ¿La lanzada con un perro? No. ¿Usted qué hace aquí? Le ordeno que salga de acá. Yo voy a salir y usted no va a provocar un escándalo. O sea, hay que hablar con la autoridad. Usted no va a provocar un escándalo. Porque te imaginas ver salir de ahí una mujer desnuda en una sábana. Era un compromiso para mí terrible. ¿Sí se entiende? Y si usted no va a tomar ningún escándalo, yo voy a salir. Porque después de mis dedos, usted sale corriendo y se me larga. Así le hice y así hizo la mujer. Amados a quien que son jovencitos, sí se puede guardar la castidad. Sí se puede guardar la santidad. Si tú, yo me estoy refiriendo nada más ahorita a los jovencitos, si tú no has tenido relaciones sexuales, sí se puede guardar, sí se puede guardar. No te lo está contando una mujer, pero te lo está contando un varón. Te lo está contando un varón que sí se puede. Pero esas son las poquitas cosas que yo te puedo decir. Pero fui muy seducido, igual que todos ustedes. La cuestión es decirle no al diablo, y sí a la chica. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así que sí se puede. Ahora ya sabes cómo actúa una mujer que es despreciada y es despechada. Cuidado de mentes de adúltero, porque el Eterno se vale de esa mujer a través del diablo para hacerte la vida imposible. Nada, santidad total hasta que venga Yahshua Mashiach, y a él exaltamos. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios!